Sí, estamos muy contentos, estamos haciendo una gran temporada, joder, llevamos 50 puntos, ¿no? Y sobre todo con el último partido en casa ganando al líder, pues estamos muy, muy contentos con la temporada que estamos haciendo. Sí, está claro que tenemos un equipo muy joven, somos uno de los filiales más jóvenes de la categoría y sobre todo en una categoría como Segunda B, que son equipos muy ya con mucha experiencia, muy mayores, pues estamos demostrando que sabemos competir y yo creo que ha sido un poco sorpresa también, ¿no? Porque en principio, pues, sin un equipo tan joven, pues es difícil, pero hemos sabido llevar la temporada bien y competir sobre todo en la mayoría de los campos, en casa, fuera, y estamos muy, muy orgullosos. A estas alturas de temporada ya quedan 4 partidos todavía y tenemos 50 puntos, la salvación ya matemática, y bueno, a partir de ahora lo que queda, pues lo que vamos a intentar es seguir igual, seguir compitiendo todos estos partidos, intentar sacar el mayor número de puntos posibles y quedar lo más arriba en la clasificación posible. Sí, está claro, ¿no? Ahora los equipos, pues como estamos ya llegando al final, pues los equipos pues tienen que intentar conseguir sus objetivos lo antes posible y el Guernica, pues aunque está en una posición ventajosa, pues todavía no está definitivamente salvado y van a intentar conseguirlo lo antes posible. Además, pues está claro que el campo es un campo complicado, sobre todo jugando fuera y en Vizcaya, pues va a ser muy difícil. Pero nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido e intentar sacar los 3 puntos.